¿Vamos a atravesarlo o el sol me da de frente? Y pues vamos a ver que nos encontramos en esta mágica y loca aventura. Así que pues acompáñenme aquí al Tianguis de Apatlaco. Vamos a ver qué nos encontramos y vamos a darle. Así que acompáñenme a esta aventura. Vamos, acompáñenme. ¿Qué onda, mis sodas? Bienvenidos a su canal Odawa. En esta ocasión me los traje aquí al Tianguis de Apatlaco para que vean lo que tenemos aquí en el Tianguis. Y más que nada para que vean la chacharita, la comida, la ropa, todo aquí en el Tianguis de Apatlaco. ¿Y qué creen? Que me traje la bolsita del poder. Así es, para que no vean tanta bolsa y hay que empezar a reciclar, ¿no? Hay que empezar a reusar nuestras viejas bolsas del mandado para que no usar tanto plástico. Así que acompáñenme a esta nueva mágica y misteriosa aventura aquí en las locas aventuras del Sudawax. Así pues, les enseño que están haciendo lo del Metrobús, vean, como podrán ver aquí, lo del Metrobús. Así que ya cuando sea el año 2030, voy a decir, así estaba el Metrobús en los inicios, cuando los empezaban a hacer. Así pues, acompáñenme a esta loca aventura. Yo soy Carlos Ayala, esto es Sodawars, y acompáñenme a esta aventura. ¡Vamos al Tianguis de Apatlaco! ¡Vamos! ¡Bye! ¿Mil pesitos? No, ¿más? ¿Más? 10 pesos es lo que vale una figura de ¿unos 10,000 pesos? Es una base de barro, una máscara de sal. No manches. Está perrona, Pero posiblemente en venta, ¿no? Ajá, posiblemente, pero. No manches. Puro juguete ochentero. Wow. ¿Eh? Las piedras que tiene aquí. Pues hago videos de distintas, nada más de juguetes, de varias cosas. Y lo que pasa es que luego a veces las críticas están al día, ¿no? Y pues sí. La neta no. No manches. Para mí no es muy cómodo. Por eso mismo a veces no damos precios, pero por las críticas más que nada, ¿no? Pues sí. Cada quien le pone el valor que quiere, ¿no? Así. O sea, pero digamos. Es que consultalo con Mark Hunter como. No manches. O sea, el Mark Hunter le ha dicho que él no pone precios, ¿no? Así que. Sí. Él nada más ve y ahí está. Sí, exacto. Pero si tienes cosas bien perronas. Sí, como. Todos fuera de lo común. Ya está perrón. Dale. Ok, amigo. Muchas gracias. Sí, hasta luego. ¿Y qué onda, mis odas? Miren, este tianguis está cerca, pero muy cerquita del metro Apatlaco. Y pues se pone los domingos. Hay veces que se pone los sábados, más bien se pone los sábados también. Pero los buenos días, los días perrones son los domingos. Y puedes encontrar bastantes chacharitas y bastantes cosas muy padres. Puedes encontrarte todo. Puedes encontrar verduras, podemos encontrar chacharas, podemos encontrar ropa de paca, tenis, de todo. Y pues aquí empezamos el tianguis y encontramos pura chacharita, super padre. Es una revisión rápida, pero
vamos a ir revisando poco a poco las cosas que tanto nos gustan, ir a revisar los tianguis. Y díganme ustedes qué buscan en un tianguis. Cuéntenme por favor en la cajita de comentarios qué es lo que les gusta ver en los tianguis. Juguetes o chácharas o herramienta, ropa. Cuéntenme qué, como qué les gustaría ver en los próximos videos de visita a un tianguis. Y pues estamos aquí en los rumbos del Super Yayo Vlogs de Yayo Cara de Perro. Creo que llegamos un poco temprano porque aún no se termina de poner. Así que, ¿qué les parece si damos un rondín? Y empezamos a grabar después, ¿vale? Vamos a ver el tianguis de Apatlaco, qué chulada. Y mientras que esperamos a que se pongan todos los puestos, ¿qué les parece si vamos a comer un rico y delicioso? Vuelve a la vida. Y aquí en la con las tortillitas se pone este puestecito de pescados y mariscos y vamos a disfrutar de un rico y delicioso vuelve a la vida. Una revoltura de cóctel de camarón, de opción, pulpo, calamar, este jaiba. Vamos a ver qué tanto les ponen. Así que acompáñenme a comer este rico y delicioso vuelve a la vida. Aquí pides un vuelve a la vida o algo así y te regalan un consomecito. Vean, consome de camarones. Así que vamos a disfrutar este consomecito. Provechito. Y vean mis muchachones, así es el local. Tienen diferentes tipos de camarones, que es a la diabla, al coco, a la alegría. ¡Wow! ¿Sí, cuál será? Empanizados, al vapor, caldo de camarón, sopa de mariscos. ¡Wow! Échese un buen taco de ojo aquí al local para que vean cómo es. Y vean, viernes y sábado y domingo y los lunes hay servicio, de viernes a lunes. Y las empanadas ahí mismo las hacen. Así que vamos a disfrutar nuestros ricos mariscos. Y vean, el tamaño de este vuelve, la vida es enorme, es impresionante, vean. Trae de todo, trae pulpo, camarones, su cacho, su cebolla, su cilantro y su aguacate. Que el aguacate ahorita está como a 100 el kilo, ¿no? Denme un aguacate y en la compra de su aguacate le damos un vuelve la vida. Vamos a disfrutar este rico y delicioso cóctel de vuelve la vida. Vamos a disfrutar. Provechito. Vamos a darle. Aquí comer, la verdad, está súper, súper bueno. Está súper limpio. Todo está riquísimo. Y la verdad, está fenomenal. Y pues con su respectiva Valentina, porque pues, la verdad es que comer un vuelve la vida sin Valentina no es un vuelve la vida. Aquí estamos acostumbrados a comer con Valentina. Y pues vean, a disfrutar de nuestro vuelve a la vida. Provechito. La verdad que este cóctel está súper súper suculento. Está delicioso. Del 10. A ver, díganme la dirección, por favor, señor. Melchor Ocampo, número 49, campamento 2 de octubre. Ah, ok. Cerca del tianguis de Apatlaco, ¿verdad? Sí. Ok, con la señora que también siempre nos ha atendido súper, súper rico. Y muchas gracias por todo, señora. Al contrario, gracias a ustedes, aquí los esperamos. Bueno, mande un saludo a mi esposa Marilu. Ay, sí, saluda a su esposa Marilu y a su chiquita, que aquí los estamos esperando, ya nos encantamos. Vale, muchas gracias. Y aquí está todo la preparación. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Provecho, amigo. Hasta luego. Y wow, después de comer unos ricos y deliciosos mariscos, vamos a seguir en la búsqueda de nuestros tesoros aquí en la cacería. En el tianguis de Apatlaco, vamos a ver qué nos encontramos. Así que no se desprenden, que aquí esto se va a poner sabroso. Esto es Soda Wars. Vamos a darles.
Vean la diferencia de un bootleg de época a un bootleg de los nuevos. Y me estaba comentando el señor de la rebaba, ¿verdad, señor? La rebaba. ¿Nos puede explicar para que la gente sepa? Sí, cuando es un bootleg viejo, este plástico no tiene catalizador. Entonces se hace rebaba y se hace como escama en todo el plástico. Se va escamando. Entonces cuando es un bootleg nuevo, ya tiene catalizador, se hace así. No tiene escama, no tiene rebaba, todo está pegado y no tiene indicios de escama. Ese es el catalizador que le muestro. Este es un bootleg ya nuevo de los que serán de los 90 para acá, y este ya es de los 70, 60. Ah, Este plástico, cuando ustedes lo queman, se va quemando y se va deshaciendo, se va haciendo como vela, ¿verdad? Vela, cuando va cayendo la vela, así se hace. Y este plástico, cuando lo queman, no, se hace chicharrón, se va haciendo y se va haciendo negro por el catalizador que tiene. Este, como no tiene catalizador, se va deshaciendo, se va quemando la escama y se va cayendo. Bueno, estamos en el Tianguis de Apatlaco todos los domingos y en el Rock Shop todos los sábados en afuera del Rock Shop, en Metro Hidalgo, ahí estamos todos, ahí se hace un tianguis. Y por Facebook me conocen como Mara-Fet. Ah, ok. Vale, pues vamos a echarle un vistazo a ver qué es lo que tiene aquí de su colección. Sí, sí. Para que la gente venga y disfrute de eso, de tus buenos juguetes de colección. Y vean, vamos a disfrutar de su colección, de su venta. Vean, es un Ewok. Y al lado está el Chewbacca de peluche. O sea, qué chuletita, está súper, súper chido. Ahí tenemos al Yoda. También al Yoda. O vean, este de Spider-Man. Venom y Spider-Man también está super padre. Ahí tenemos el Iron Man. Vean también los juguetitos de Star Wars. Está fenomenal la colección. Vean, vamos a hacer los zoom. Tiene 1000 caballos de fuerza, no está más, Y a disfrutar de lo que tiene aquí el señor. Como ven, tiene muy buenas piezas, así que si están cerquita de Apatlaco, jálate para acá y conocerán todas estas bellezas que tiene. Y como que en lo que más enfoca es en Star Wars, y tiene buenas piezas de Star Wars. ¿Ven? Está súper, súper, súper chido. Díganme si no. Y nos encontramos en un puesto aquí de Tianguis de Apatlaco. La música está un poco fuerte, no nos deja escucharnos, pero ahí al fondo se ve el King Kong, Godzilla, vean. Esos dinosaurios tan padrísimos que nos gusta. Y aquí tenemos un tiburón, vean. Tiburón martillo. De estas famosas tarántulas. Vean, aquí puro cohete butler. O este, vean, dragoncito, está súper chido. Y allá tenemos al dinosaurio, vean. Esta es lo que nos hace falta en la colección, a ver si nos lo deja a buen precio, nos lo llevamos. Oiga, antes tenía una colección de superhéroes, ¿ya no las tiene? Sí, pero esa la llevo al Rock Show. Ah, el Rock Show. Ah, sí, ya. Allá en Hidalgo. Entonces hay que llevar los hallazgos al Rock Show. Coleccionistas. Ah, ya. Sí, aquí no, como no son coleccionistas, no las pagan. Ah. Allá sí las pagan. Sí, porque me acuerdo que tenía su colección de superhéroes. ¿Ya cómo la estaba dando? Y así en cada uno. ¿Así en cada uno? Sí. Ah, está bien. Sí, muy barato. Ya, casi ya se acabaron. Ya casi ya no tiene. Sí quedan unos patos, pero ya casi no tengo. Entonces va a ser el sábado, lo veo en el Rock Show. Sí. Por el Hiper, en Hidalgo, Juárez. A Juárez. Ah, ya. Sí, pegado, no a Hidalgo, sino a Juárez. A Juárez. Sí. Ah, ya. Vale, muchas gracias. Que esté bien, amigo. Hasta luego. Vamos a seguir viendo. Vean. Un juguetito. Y aquí el jefe tiene una colección de
3,000 pesos su colección de superhéroes. Tenía ahí de Marvel y de DC. Ya no la tiene, dice. Ahí tenemos un He-Man bootleg. ¿Vean? ¿No tiene otro? Sí, por ahí había el otro. Por ahí está el otro, ahí está. Vamos a ver si. No lo deja más barato. Lo llevamos. Y pues básicamente es lo que encontramos en este tianguis. Hay aquí de todo, como podrán ver. Ahí hay comida, ropa, cositas para el hogar, agüitas, aguas locas, elotes. Ahí hay puercos. Vean, aquí podemos encontrar gran variedad. Los parches. Más juguetes. Más lindas botas, vean. Ahí podemos encontrar fruta, ropa, tenis. Entonces, aquí en este tianguis de Apatlaco, pues, pueden encontrar gran variedad de muchas cosas buenas aquí para que vengan al tianguis y disfruten. Y disfruten de las buenas cosas que nos da nuestro México lindo y querido. Así que, ya saben, vengan aquí al tianguis y disfrutemos de lo bueno que hay en nuestro lindo México lindo y querido. Así que vamos a seguir disfrutando de las cosas que nos da nuestro gran México, nuestro tianguis, nuestro hermoso y bello tianguis. Vamos a darle el rol. Tengo aquí un puestecito, vean, para las chicas. Vean, yo me voy a llevar este jueguito. Creo que le va a encantar a Jimenita. Y ahí mira, aquí hay para nuestras Barbies. Ahí hay bebecitos, ahí hay ropa. Vean, aquí hay ropita para las muñequitas. Vean, esto es para los casimeritos. ¿Cuánto cuesta en esta tapa? Moisés, ¿verdad? ¿Ya cómo cuesta? 40 y 30 pesitos, vean, está a buen precio. Vean la ropita también, para las chicas, que les gusta. Vestida a los casimeritos, vean, de Mario. Para los casimeritos, ¿verdad? Vamos a guardar lo que compramos aquí en nuestra bolsita mágica y épica y misteriosa. Y también hay ropita para los bebés, vean. Aquí calzoncitos, calcetines. Ahí también hay Barbies, vean, hay sillitas. Aquí hay una gran variedad para que vistan a sus muñequitas. También aquí en el canal de Word estamos con las chicas y pues hay muchas chicas que les gusta ese tipo de materiales. Aquí lo pueden encontrar en el tianguis de Apatlaco todos los domingos. Vengas aquí, das una vuelta y van a encontrar muy buenas cosas. Bien. Gracias. Hasta luego. Agüita de coco. Desde lo que podemos encontrar aquí en el tianguis de Apatlaco. Eso sí, tengan mucho cuidado con las ratas, ya que en esos laredos también hay ratas, sí señor, cómo no. Pero mientras esté la señora justicia, no pasa nada. Estamos aquí con el señor de las plantas y vamos a comprarnos una. Sí, me la da, por favor. ¿Cuál de los dos te doy, amigo? El más perrón. ¿Bonito? Ah, sí, los dos están chidos. Los dos están bonitos. Va que va. De una vez vamos a comprarnos nuestro tomate. Hacer nuestro huerto, como dice mi buen amigo Logan. A ver. Yo creo que este, ¿no? Cualquiera de los dos da, ¿no? Sí. Sí, todo te va a seguir dando, ¿eh? Nomás hay que comprar la tierra. ¿Y el pasote no tienes? El pasote no, en planta no, amigo. Gracias. Vean, 40 pesitos. Vamos a. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a seguir comprando cosas. Y está el famosísimo tepache. Vamos a echar uno, como ven.
un pulquito. Vamos a seguir viendo qué más encontramos aquí en el Tianguis de Apatlaco. Por lo pronto ya tenemos nuestra plantita de tomates, jitomates, y vamos a plantarla, a ver cómo nos queda. Y pues prácticamente así es un domingo aquí en el DF, en el Tianguis de Apatlaco. Podemos encontrarnos diferentes cosas. Vean, agüitas frescas, balones, bicicletas. Aquí de todo se puede encontrar a buen precio. Es cosa de pues buscarle y... No manches. ¿Y qué tal duele? ¿Sí te duele o más o menos? No duele nada. No duele nada. Es que tú sí eres hombre. Vale, pues gracias. Saludos, carnal. Saludos a la banda. Dale. No manches. Primero cómo está ahí, se está jugando. A mí me duele una inyección, imagínate un tatuaje. No. No lo sé, Rick. Parece doloroso. No, a mí no. Y pues seguimos aquí en las chácharas, en el tianguis de Apatlaco. Yo por lo pronto llevo aquí mi arbolito de jitomate. Y vamos a ver qué más encontramos. Anillos de acero de 10 pesos. Todos los domingos aquí cerca del metro Apatlaco. Nos vamos por acá. Qué calor hace. Me hubiera comprado ese tepachito tan rico que se ve. Pero yo creo que $25. Saludos, canal. Chequele, 25. Se ve rico, ¿no? Algunas de las delicias aquí del mercado del Tianguis. Vean la chuletita, el bistec, todo. Se ve rico, rico. El otro día, vean la fruta. No sé si en otros países están así, pero aquí está como que a buen precio. Mango, sandía. Vamos a comprar aquí. A ver, ¿me da por favor un kilo de manzana? ¿Esta a 35? ¿Esta vale 35? Sí, de esta, jefa. ¿Y de la verde cuánto cuesta? 40. ¿40? De esta rojita. ¿Cómo cuántos serán? Unos cinco. Bueno, vamos a echarle aquí nuestras manzanitas. Llevamos 3, 4 y 5. ¿Y el kiwi cómo está? A 30 y medio. A ver, deme medio también, por favor, de kiwi. Vean, aquí hay plátanos, sandía, mango. El melón está de aquel lado. El melón está aquí. Sí, kiwi, medio de kiwi. ¿Medio? Sí. Y tenemos aquí uvas. Aquí ya tienen los vasitos ya preparados. ¿A ver? Ah, gracias. Vamos a probar la uva. A ver, vamos a... aquí con nuestra playera. Oh, sí, está buena. Oiga, ¿tiene este mango, pero de aguante? ¿El de acá? ¿A cómo está? A 20.
A ver. Se aguante partido. Nos aguante toda la semana. A ver, así. Así. A ver, así cuánto pesa y cuánto va a ser. Hagan sus compras, por favor, en el tianguis. Vamos a impulsar nuestra economía aquí en el tianguis. Y... ¿a cómo está el platanito? A ver, dame ese. Por aquí ir al supermercado y todo eso. Mejor aquí en el tianguis. ¿Cuánto va a ser? Vean todas las frutas ahí, muy buenas. Aquí hay peras, tenemos cerezas, uvas. Aquí está el durazno. Les digo, la sandía, el mango, la tuna, naranjas, melones. Aquí encuentras de todo aquí en el tianguis de Apatlaco y a buen precio. Vamos a ver cuánto va a ser de lo que compramos. Y les digo, aquí encuentran de todo, así que vengan aquí al tianguis de Apatlaco, vénganse para acá, encuentran de todo, ¿sale? Vamos a ver qué más encontramos. Pues nada más, mira, tenemos monedas. Ajá. Allá abajo hay del mundo. Todas las que están abajo son de Francia, París, de... No te pierdas la segunda parte aquí en tu canal Soda War. Saludos.